desarrollo, ¿qué es lo que podemos encontrarnos hoy aquí en el espacio? Bueno, yo creo que hoy empezamos Jesal Estética, que es un congreso y una feria, es una cita con la belleza, tenemos peluquería, tenemos estética, tenemos cosmética, además, bueno, además de venta directa también hay muchísimas actividades como esos de peluquería, ponencias muy enfocadas al público más profesional. Bueno, es una feria que denominamos mixta, ¿no?, puesto que se dirige tanto al público general como al público más profesional. ¿De dónde nace? Nació casi al mismo tiempo que IFA. Actualmente es la feria más antigua que existe, porque primero estaba la del calzado y la del helado, que yo presidía, antes ha aparecido, y actualmente es la más veterana y una feria con mucho éxito, tanto de público profesional como de público normal. Bueno, la feria ha abierto sus puertas esta mañana, es sábado y domingo, de 10:30 a 8:30 de la tarde, y el lunes, que es un día más enfocado al público profesional, cerramos un poquito antes, a las 3:30. Como habéis podido comprobar, se ha entregado a un elenco de personas verdaderamente significativas en toda la amplia gama de personalidades que puedes encontrar, desde Manzanares a Rocío Jurado, en fin. Entonces, tiene una amplia trayectoria de gente muy famosa y que hoy aumenta el prestigio de este premio y pienso que es muy bien elegido. Que esperamos que sea un éxito, como todo parece indicar, dado la asistencia que estamos teniendo ya desde el primer momento y dadas las actividades que tenemos este año, que hemos hecho un mayor esfuerzo en traer actividades con mayor atractivo, y bueno, que terminemos con éxito y que nos veamos el año que viene. Les deseo lo mejor, toda la suerte. Muchas gracias. Y yo les quiero dar las gracias por abrirnos la puerta de IFA para hacer la pasarela esta tarde. Gracias a vosotros.